nova lei Rider acaba de entrar en vigor e, de momento, os repartidores da cidade seguen moi preocupados. As plataformas se comunicaron que non poden seguir traballando como autónomos para eles. Según lo que se había leído en los anuncios de prensa, obligaban a las empresas, a plataformas, a contratarnos. Sin embargo, no ha sido así. Lo que habíamos pronosticado, al parecer, se cumple, que es que el 70% de los trabajadores de estas plataformas nos quedamos en la calle. Porque Uber, a través de una ETT, llamó a contratar a cierto grupo de repartidores y los demás no nos han llamado. Dejarnos a la espera de qué va a pasar con esa situación. Glovo sí nos dijo que Galicia sería la última comunidad en incorporarse a su nuevo formato, que ellos plantean que es un formato inédito para seguir trabajando como autónomos. Sin embargo, tenemos algunas informaciones que también fueron denunciados porque no cumplen los requerimientos que aplican a la nueva ley. Sin embargo, seguimos trabajando con Glovo como hasta ahora. De momento, siguen operativos con Glovo, que les pediu seguir como ata de agora, até que poñan en marcha una nueva opción. Una opción que ellos van a dar de trabajar con horas liberadas, como lo venía haciendo Uber. Pero no tenemos respuesta hasta el momento de cuándo va en sí a comenzar esta nueva opción con Glovo. Uber nos deja hasta el momento cesantes como trabajadores autónomos y nos mandaron un correo diciendo que nos iban a llamar, que iban a incorporar nuestros datos a sus empresas ETT para que nos llamasen. Sin embargo, hasta el momento no ha sido así. Esa ETT xa traballou hai un tempo en Ourense e varios compañeiros tiveron problemas con ela. Es una ETT que ya estuvo aquí en Ourense y quedó con muy mala reputación con respecto a los trabajadores porque se fueron sin pagar a muchos de ellos. Además, un compañero que estaba acá trabajando con ellos en la flota reciente tuvo un accidente en lluvia y la empresa decidió echarlo porque dijo que no cumplió su periodo de prueba, estando prestando servicio para la empresa, llevando un pedido en ese momento. La situación complícase para la inmensa mayoría de 230 riders que hay en Ourense.